ahora, Juan. La pesca de la lija la realizamos, empezamos desde altura San Sebastián, vamos corriendo al fondo de 500 a 600 brazas, que son unos 900 a unos 1100 metros, y nosotros hemos llegado hasta la altura de Santander, pero como hay otros barcos que también pescan, pues ya no hemos ido más al oeste. Que tardamos desde que salimos de Ondarroa hasta que llegamos a la zona de pesca de las calas, pues varía desde el norte de Ondarroa, que pues una hora y media o así, pues cuando vamos más al oeste, a la altura de Santoña por ahí, de 4 o 5 horas que vamos a tardar en llegar. Hoy en día ya las cartas de navegación no se utilizan prácticamente para trabajar. Se llevan el barco porque te obligan, pero lo que es el uso no. Se usan plotters o ordenadores con programas de plotter y la gente trabaja con ellos. En el programa tienes todo, tanto cartografías como puertos, portulanos y todo. Está todo ya metido en ordenadores o en disquetes que van a aparatos con ese nombre y ya. Lo que es la carta de sí, pues es muy raro que ya se use. ¿Qué pasa? ¿Que tenemos un...
No sé yo si los coches ya lo tienen tramitado o porque están metidos en el programa, no sé por qué, pero hasta que tiene la cantidad, eso es que el ruido pudo, pues nada. Yo creo que es de todos los oficios que hacemos el peor, el más duro. Y más que nada por la cantidad de horas que tienes que estar en pie, son muchas horas. Más que esfuerzo físico son horas. Igual te pasas 16, 18 horas al día de pie. Y eso es lo que se hace duro. Aguantar toda la noche. Cambiando poco a poco.
Ahora, hoy en día, los parches meteorológicos ya nos cogemos cada barco. Más o menos, 2 o 3 horas antes había un servicio de Ondarra Talayero, que ya se quitó y ahora los cogemos. Cada barco lo recibe por la radio, luego con un programa de ordenador, que ya te da los partes y luego bueno, cada uno interpretamos un poco a nuestra manera los partes. Vamos, con el parte que ha salido, lo más seguro miércoles, jueves, tenemos que estar en tierra. Aquí, por el, tal como están las sobaras, viento de 30 y ahora y con mucha marejada.